En cuanto a Francia, hay un par de cuestiones que me parecen de interés subrayar ante la Comisión. En primer lugar, que los cabos y los soldados tienen alimentación gratuita del Estado. Los cabos y los soldados. Pero en España esto no ocurre. En España, la tropa, como los suboficiales, se paga su alimentación, salvo que estén de servicio de maniobras. Pero si no están de servicio de maniobras, se paga su alimentación. Bueno, podríamos tomar del modelo francés y alimentar gratuitamente a la tropa. No creo que fuera un coste excesivo y sin duda repercutiría en que su retribución pudiera tener un mayor resultado final. Y luego en Francia.